Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Estén donde estén, tenemos eh, interpretación en esta sesión. Pueden darle clic al botón inferior, es como una tierra, y escoger la lengua que deseen escuchar. Soy Sharon Kiburin, soy periodista de datos multimedia y responsable de la red regional de África Oriental del proyecto de información África China. Es para mí un placer darles la bienvenida a este seminario web que se llama Abriendo nuevos caminos, perspectivas e historias sobre el impacto de la corrupción en el sector de la tierra en los grupos discriminados de África. Este seminario web es una colaboración entre Transparencia Internacional y la Fundación Land Portal. En todo el mundo, la corrupción es una barrera que impide a muchos acceder a la tierra y a los recursos esenciales. Para la supervivencia. Y las personas desfavorecidas y las comunidades marginadas suelen llevarse la peor parte de estas prácticas. En una investigación pionera llevada a cabo por Transparency International y Trust se han documentado las formas en que la corrupción y la discriminación existen para erosionar, para acabar con los derechos sobre la tierra en siete países eh, africanos. Este seminario eh, web eh, va a tratar estos eh, estos resultados de esta investigación a través de historias reales de todo el continente. Nuestros oradores de hoy compartirán ejemplos eh, reales como la forma en la que la corrupción perturba los programas de equidad de la tierra en Sudáfrica, programas destinados a corregir las, las diferencias de riqueza que existen desde hace mucho tiempo. También oiremos hablar de, de las diferentes injusticias históricas a las que se enfrenta la comunidad nubia de Kenia debido a las prácticas Corruptas. Además, nuestros panelistas también tratarán eh, de dar unas re respuestas eh, eficaces. Exploraremos también las estrategias que los gobiernos y la sociedad civil pueden emplear eh, para con acabar con estos retos, para hacer frente a estos retos, centrándonos en políticas y en campañas que mejoren eh, la responsabilidad y la rendición de cuentas y, y que promuevan la, trans la transparencia de la gobernanza. Eh, bueno, pues eh, también eh, vamos a retransmitir este evento, eh, este, esta sesión en directo a través de, de múltiples plataformas. Por favor tengan en cuenta que vamos eh, a poder compartir, estar tu, tuiteando en directo desde la cuenta Twitter del Land Portal y que el hashtag eh, que estamos utilizando es hashtag LandCorruption. Hemos creado un kit de medios sociales eh, para este evento que se han compartido con, usted, con, con ustedes aquí en el chat. Si tienen preguntas a lo largo de la sesión, no duden en realizarlas. Espero que sí, que existan, que haya. Intentemos responder, eh, intentaremos responder a todas las preguntas. La sesión de hoy se está grabando y recibirán el enlace, después de, de, el enlace del vídeo después de esta. Por último, se publicará un artículo con los mensajes clave en el portal. Ahora eh, será un informe global. No vale. eh, me acompaña un magnífico panel para debatir hoy estas interesantes cuestiones que he mencionado. Tenemos a Sam Barnes, es el jefe de investigación de Equal Rights Trust, dirige el desarrollo de las publicaciones de investigación del Trust y formó parte del equipo de redacción de tres mi eh, miembros que elaboró Protecting Minority Rights. Eh, en, un informe que se publicó en colaboración con la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2023. Tenemos también a Bárbara Kotspoti, es la responsable, responsable del Programa Global de Tierras de Oxfam, NOVID, y Melusi Nkala, es investigador principal de Corrupción Watch de Sudáfrica. Actualmente es coordinador principal en funciones del equipo de relaciones con las partes interesadas y campañas. Ha sido también gestor del... Proyecto de corrupción de la tierra en África desde sus inicios. Tenemos también a Naom Kabanda, que es la directora en funciones del gestor de, de la gestión de tierras en el Ministerio de Tierras, Viendas y Desarrollo Urbano del Gobierno de Uganda, donde ha trabajado durante más de 25 años. Fue una de las expertas del equipo que elaboró pues, la política nacional de tierras de Uganda, que se lleva aplicando desde 2023 y está siendo revisada actualmente. Ha sido ha sido autora de diferentes informes entre, relacionados con estas cuestiones. Así que, Sam, permítanme empezar en nuestra discusión con usted. ¿Podría compartir con nosotros las conclusiones del nuevo informe eh, de corrupción, discriminación y derechos sobre, sobre la tierra en eh, África subsahariana? Sí, por supuesto. Empezaré. Muchísimas gracias. Me llamo Sam. Como bien me ha presentado mi compañera, hoy voy a hablar sobre este documento que trata sobre la corrupción en las tierras en el África subsahariana. Voy a empezar. Con la parte de la historia. O sea, no es mi historia, es una historia que se ha recolectado de una compañera. Creo que es útil empezar explicando los orígenes del trabajo. Nuestra primera conversación, conservación con, conversación con transparencia internacional. Tuvo lugar en 2019 cuando nos conocimos al margen de un acto sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestras dos organizaciones se enfrentaban cada vez más a cuestiones de igualdad y corrupción como parte de nuestro trabajo. Pero en aquel momento se había realizado muy pocas investigaciones para examinar la relación entre ambos. Llegué, llegué nueva a este proyecto, aunque conocía nueva, nuestra investigación anterior. No participé en el desarrollo de Define Extrusion ni en su metodología de investigación. La discriminación y la corrupción existen en todo el mundo. En 2021 publicamos este documento sobre la discriminación y la corrupción. El primer paso de este largo proceso... Ay, ay perdón, perdón, Entonces, en las, los primeros capítulos del informe, podemos ver metodología, las maneras en que recopilamos información, uh, porque es un informe basado en investigaciones y para cada uno de los siete países bajo revisión. Entonces tiene investigaciones documentales, eh, hablamos sobre tenencia de tierra, que es discriminación, que es corrupción, sobre las prácticas, y después hablamos sobre la evolución de, uh, de tierras de construir bajo el comité de económica en capítulos cuatro y cinco. En capítulo 5 podemos pintar un, um, un relato de discriminación en contexto de crisis global y algunos de los impulsores, las maneras en que diferentes distintos conceptos y a nivel internacional hay muy poca consideración sobre interacciones y tratamos los temas, de estos temas en capítulo 5. Hablamos en con contexto nacional, es la mayoría de la investigación, uh, hablando sobre asuntos específicos, cada país bajo revisión y un resumen del marco jurídico y hablamos sobre experiencias de individuos, su conocimiento o sus experiencias de discriminación, corrupción. Y en cada sección, cada país hay un estudio de caso preparado por Transparency International que o, que entra en más detalle a corrupción y discriminación, capítulo 6. Eh, empezamos a buscar los hilos para corrupción en mayor detalle y en capítulo 7 eh, tenemos los um, asuntos. Entonces, en cuanto a las conclusiones del informe, hay evidencia eh, que una relación causal entre discriminación y corrupción y esta se manifiesta en cinco uh, maneras. Entonces la primera dinámica que exploramos es la discriminación puede resultar en mayor exposición a corrupción. Entonces la posición débil de grupos desfavorecidos en la sociedad incrementa su exposición a corrupción, sobre todo cuando la persona se siente estigmatizado o criminalizado y hay muchos ejemplos de esto a través del informe, por ejemplo, mujeres, personas con capacidades y otros grupos desfavorecidos que uh, sufren de desposesión, desalojamiento. Y muchos de estos grupos se enfrentan mayores barreras a acceder a justicia y si este tienen menos para temer que otros individuos. Entonces, discriminación puede facilitar la corrupción, puede incentivar la corrupción. Uh, el comportamiento de corrupción de los perpetradores. Entonces, un ejemplo de esto en el caso de Madagascar. Este estudio de caso uh, ve la, el albanismo en Madagascar. Habían, hay ataques contra personas con albanismo, eh, porque hay estereotipos daninos y supersticiones sobre personas albinos albinas. Entonces ellos hablan sobre la, las dificultades que ellos se enfrentan y la violencia que experimentan sus comunidades. Y un perito de Naciones Unidas también lo res, relaciona a un proceso. Uh, de discriminación, pero ese es un ejemplo muy uh, grave de lo que estamos hablando. Entonces, excluido uh, discriminación para tal vez tienen, deberían, uh, corrupción en este sentido, uh, incrementa violaciones de, de, de derechos territoriales, pero también quita las barreras. Uh, y hay algunos ejemplos de este análisis uh, en cuanto a mecanismos de rendir cuentas que podemos explorar uh, más adelante. Uh, entonces, la segunda dinámica, algunos actos de corrupción son discriminatorios directamente. Uh, por ejemplo, un individuo puede ser um, intimidado, uh, por ejemplo, en Kenia. Exploramos la comunidad nubian, quienes experimentan un proceso discriminatorio eh, que tienen que pagar sobornos para acceder a documentos. Entonces, lo que estamos hablando aquí, lo que se trata es que, en que los individuos individuos están uh, intimidados, acosados, se tratan de manera diferente, desfavorecido, dado a sus características o sus um, comunidades en, en particular. Entonces, los impactos de corrupción se sienten de manera desapasionadamente. En algunos casos hay una relación causal entre una práctica corrupta y una desventaja experimental en comunidad. Entonces, no siempre se trata de acosar o intimidar miembros de comunidad, pero corrupción puede tener un impacto de largo, termo, de largo plazo y desproporcionadamente también. Entonces, unas minorías religiosas uh, pueden perder acceso a, a, a sus sitios de religión religiosos uh, como resultado de proyectos de desarrollo. O por ejemplo lo, la juventud de Zimbabue, quienes están en, esperando en listas de espera para viviendas y pierden, pierden o arriesgan la pérdida de un derecho de acceso a tierra generacional dado a la corrupción en gobernanza de, de tierras rurales y estos son ejemplos de esta dinámica. Entonces dinám la cuarta dinámica es ambos la discriminación y la corrupción pueden resultar en la negación de justicia. Este eh, discriminación puede prevenir a uh, individuos que experimentan corrupción Uh, y entonces hay un estudio de caso de Ghana que habla de percepción de corrupción dentro de mecanismos de justicia y cómo este puede uh, contribuir a uh, la situación de los um, campesinos en Fulani. E ahora hablamos de la quinta dinámica: en que um, uh, designan medidas, uh, corrupción puede impactar uh, sobre estas medidas. Y voy a hablar de eso más adelante. Pero también en el caso de Zambia, basado eh, en pruebas eh, recopiladas por la agencia del gobierno de medio ambiente, veamos cómo están afectadas las personas con discapacidades. Entonces, cada uno de esta dinámica eh, se, eh, no son separadas, cada uno se... Solaplan y podemos ver esto a través de esta imagen. Aquí estamos hablando de corrupción, casos de corrupción grandes, casos de corrupciones más pequeños en cuanto a la gestión, uh, administración. Entonces hay rondas múltiples de discriminación. Entonces si pensamos de la primera dinámica, estamos hablando de inicalidades sistémicas que al final pueden causar corrupción, discriminación, en que los individuos no, uh, se están, no tienen acceso o están prohibidos de tener acceso a tierras y estas medidas no llegan a, no logran lo que tienen que cumplir. Entonces, uh, en el, la última sección del informe tenemos las recomendaciones claves. No espero poder hablar sobre estas recomendaciones más, más tarde, más adelante, pero por ahora lo hemos separado en reconocimiento, protección, participación, rendición de cuentas, promoción, sensibilización, colaboración e investigación. Estos son los principios distintos que abordamos en nuestras recomendaciones. Bueno, uh, he hablado demasiado, ahora voy a dejarlo allí, pero gracias a todos por estar aquí hoy. Gracias, Sam, por su presentación, por el, la presentación del informe. Ahora vamos a hablar con otros panelistas para su perspectiva. Ahora con Barbara. Barbara, uh, ¿puedes hablar cómo los asuntos y tendencias en este informe son relevantes al nivel global? Sí, uh, gracias. Gracias. Uh, Gracias por invitarme aquí hoy y también a uh, toda la gente invitada. El idioma de este informe uh, presenta el nexo entre corrupción, discriminación y gobernanza de tierra, que es muy relevante a la narrativa global actual sobre tierra. Este informe uh, ha, ha subrayado los asuntos, propuesto recomendaciones y que ha enseñado que muestra que corrupción y discriminación no está confinado a sistemas, grupos individuos y muestra la interconexión de este fenómeno con un legado histórico de colonialismo, también con la interferencia de modelos económicos neoliberales en los sistemas agrarios. Entonces, describe la corrupción discriminación relacionado a tierra en contextos dados con actores específicos. Um, si tienen tiempo para mirar, leer el informe, pueden leer el capítulo de inequalidad, que realmente um, juega un rol determinante en corrupción discriminatoria en el sector de tierras a nivel nacional. Entonces, eh, esta visión estrecha de corrupción y discriminación como fenómeno endógena eh, es un poco peligroso porque a veces solo la vemos ocurriendo en debates internacionales a través de corrupción. Entonces, puede divertir la atención desde afuera de las causas sistémicas globales. Y puede justificarlos. Yo soy italiana, entonces siempre quiero entender el, el sentido lógico de corrupción. Corrupción viene del verbo latino, curum, romperé, que quiere decir romper. Entonces es una degeneración, destrucción, alter, o alterar algo en sentido negativo. Entonces en este sentido... Cor eh, quiere decir dividir. Entonces, si lo veamos desde una perspectiva global, hay fuerzas que, que, que interfieren, que rompen la integridad del sistema, no solamente en cuanto a términos morales, pero están quebrando, rompiendo la integridad integridad de cómo las cosas deberían funcionar o los modelos deberían funcionar entonces esta interferencia viene desde intereses modelos económicos y a veces de manera a propósito con buenas intenciones pero eh, por ejemplo para poder uh, crear condiciones una, una condición, una intención para aumentar corrupción, y este, en su turno, puede multiplicar actitudes depredadoras hacia los derechos de grupos discriminados y pueden apoyar o contribuir a quebrar, romper contratos sociales entre el estado y ciudadanos y entre sistemas costumarios. entonces, este es mi punto. muchas gracias. gracias, barbara. Uh, por esta su perspectiva y también para enfatizar la necesidad de uh, tener un explicar la corrupción en términos más inclusivos. ¿Ok, Lucy, si nos puede dar un ejemplo de cómo la corrupción ha impactado grupos discriminados en Sudáfrica? Muchas gracias. Muchísimas gracias por participar en este. En esta sesión me ha parecido muy interesante que Bárbara nos diese la etimología de la palabra corrupción, porque en contextos sudafricanos, por ejemplo, países africanos, ha habido problemas en temas de, de pueblos originarios, pueblos indígenas, de comunidades locales. Y en Sudáfrica ha habido grandes tragedias cometidas. Ha habido gente que se ha tenido que desplazar desde hace mucho tiempo, desde hace siglos. Así que los principios relacionados con raciales. O, por ejemplo, el hecho de que solo los hombres eh, eran los, pro, tenían que ser los propietarios de estas tierras. Todo esto ha tenido un impacto. El gobierno de Sudáfrica lo que ha intentado hacer para solucionar estos problemas de tierras derivados de la época colonial, ¿no? eh, a, se aplican a diversas políticas, es, es eso, volver a tratar estos temas relacionándonos con la discriminación. Algunas de ellas se basan, por ejemplo, en, en el principio de comprador dispuesto o vendedor dispuesto. Está relacionado con el tema racial también. Entonces, el gobierno intenta animar a los propietarios blancos a vender tierras a personas de color, personas negras, sobre todo aquellas con reclamaciones eh, legítimas de tierras. Una de las políticas que analizamos como observatorio de la corrupción se refiere a los planes de participación de los trabajadores agrícolas en el capital, en los que el gobierno animaba a los agricultores comerciales privados a hacer negocios con los trabajadores agrícolas. Es el gobierno entonces, compraría estas acciones en nombre de los trabajadores agrícolas en el negocio y se exigiría a la parte comercial que invirtiera también financieramente. Entonces, estos eh, esquemas, estos, este sistema, desafortunadamente, no, no se han llevado a cabo de manera correcta. Entonces, eh, ha habido ciertas acciones por parte de diferentes instituciones que tratan asuntos relacionados con las tierras, pero... Sigue habiendo discriminación. En cuanto a los agricultores, no se pagan los dividendos, este sistema no está teniendo un gran éxito y no estaban, debi no estaban debidamente constituidos y se produjeron problemas de irregularidades contables, fraudes, pagos, y pagos limitados de dividendos, violaciones de los derechos humanos. Hay incluso eh, tierras que no tienen acceso a... o, o, o se encuentran muy lejos de de los colegios para que los niños vayan a la escuela o de los hospitales, así que cuando pensamos en esto como, como una experiencia, ¿no? Ya después de intentarlo, es que tenemos que ver cómo la corrupción y la discriminación en este aspecto de las tierras está relacionado en África. Es algo, es un fenómeno es que se está experimentando en en varias partes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Menuisi, por estas importantes reflexiones. Me gustaría conocer la perspectiva del gobierno sobre estas cuestiones. Naomi, ¿cómo contempla y aborda actualmente el gobierno ugandés las cuestiones de corrupción en el sector de la tierra? ¿Qué importancia tiene la corrupción en el sector de la tierra en Uganda? Sí. Muchas gracias, gracias a ti por traer esta cuestión tan interesante sobre la corrupción. En cuanto a las tierras y sobre estos asuntos de la discriminación, eh, gracias por el inform informe. Me interesa mucho el capítulo de Uganda. Se divide en dos áreas de, áreas de corrupción: el área de. De, de, la, de los procesos jurídicos y en el área de cómo ofrecer servicios para solucionarlos. Dos sobre cinco. No pagan los servicios que tienen que pagar por pues, la posesión de tierras. Es, es, se trata de del, del informe, informe que parece centrarse en estas dos áreas funcionando el proceso de adquisición no es transparente. Se realiza puerta cerrada, se adopta desde Inglaterra y desde los tiempos coloniales hasta hoy no hemos podido tener o, o a, a acabar con estas leyes. El proceso es largo pero está bien racionalizado debido a los principios mencionados y, y por lo tanto la cuestión de la corrupción de la tierra en el proceso se aborda en la ley detallada sobre la adquisición de tierras por ejemplo el tema de la tierra el tema de las lenguas es un problema incluso en cuanto a los jóvenes los jóvenes no entienden las intenciones los objetivos de estas leyes así que cuando hablamos sobre el sector de la tierra, vemos que la estructura de la gestión de las tierras no está claro. desde hace tiempo se adoptó una, una política de centralización para que se traigan servicios cerca de de las zonas habitadas por, por, por estos pueblos para tener más acceso a estas, eh, estos servicios públicos. Era una forma de centralizar, para, por ejemplo, crear zonas de oficinas, procesos de administración de las tierras. Esto ha permitido reducir ciertas, ciertos problemas que existían. Vemos, por ejemplo, que hay ciertos. Vemos que hay servicios de administración. Y puntos de, acceso, puntos de acceso en los que el público puede defender sus derechos en cuanto en cuanto a estos derechos de tierras. Pero desafortunadamente los gastos son muy altos. Es un servicio que está privatizado. Es decir, los más pobres no pueden acceder a este, a ciertos servicios. Y sobre todo. En cuanto a la parte de registro catastral, el gobierno intentaría, ha intentado simplificar estos procesos. Hemos llevado a cabo proyectos pilotos, etc. Hemos trabajado con colaboradores para poder eh, garantizar que estas leyes puedan ac ser accesibles o simplificar esta ley a las personas más vulnerables y poder eh, también llevar a cabo esta tarea del acceso a las tierras. Así que hay un 50% de hombres que adquieren estas tierras. No hay políticas. Hay un marco legal débil, la mayoría de las leyes relacionadas con la tierra son absolutas y requieren una revisión principal, la ley de registro de títulos, por ejemplo, de 1924, la ley de agrimensura de 1933, la de adquisición de tierras, que es de 1965. Hemos descubier descubierto que que Uganda, en la mayor parte de los casos, los propietarios de las tierras son hombres y siempre pues, nos encontramos con que casi todo el dinero o los ingresos eh, se pagan a este, a este responsable, a este propietario hombre. Y esto, porque al final, la mujer no recibe nada. Eso es un problema: que haya tantos hombres a la cabeza, como digo, de, de las propiedades, de las tierras. La ley intenta proveer de, de ciertos recursos para poner, poder tener más acceso. Se ha intentado incluir en el marco jurídico ciertos principios internacionales relacionados con, con esto, porque a menudo estos proyectos están financiados por donantes que, que tienen que seguir ciertos requisitos creados por el, el gobierno, tareas administrativas. Así que. También se trabaja con esta ley primitiva de la adquisición de tierras que data de, de hace muchos años. Como lo explica el informe, estos principios deberían incluir una compensación adecuada. ¿Y cómo definimos el término adecuado? Pues va, de, va a depender de cómo vamos a determinar o a demarcar una tierra. Y sé que cuando, por ejemplo, el precio ya se ha asignado a una tierra, es muy difícil cambiarlo. Muchas veces, por ejemplo, las mujeres no conocen el valor de las tierras en donde viven y no saben tampoco dónde ir a obtener esta información o a declarar ciertas tierras. Esto se encuentra en nuestro principio de evaluación. Antes, si, por ejemplo, teníamos eh, derechos ¿no? de propiedad, no podíamos garantizar el precio, el valor de la tierra, pero hoy, que tenemos un principio más internacional, no importa qué tipo de sin, sin importar cuál sea el estado de, de la tierra se puede valorar este esta tierra. El gobierno tiene que corregir ciertos aspectos relacionados con esto. Nosotros hemos heredado ciertas reglas británicas, desde hace mucho y necesitamos modificar estas leyes. Cuando, por ejemplo, hablamos de, de la educación, los baj, bajos niveles de educación, especialmente en zonas rurales, o, o, o mujeres jóvenes, no tienen la, las competencias, las la cualificación necesaria para poder acceder a derechos eh, de asesoría jurídica que son muy caros muchas veces así que estas barreras existen existen y las mujeres se encuentran afectadas por otros factores relacionados con la cultura la sociedad tradiciones y esto evidentemente tiene un impacto El venir de una familia patriarcal donde el solo los hombres los que están a la cabeza de la familia y la mujer siempre está en un segundo plano, no se encuentra al mismo nivel que el resto de la familia. Así que hay ciertas, um, ciertos aspectos culturales y tradicionales que existen todavía, incluso de, en el marco de la administración y en lo que se refiere a los derechos de propiedad de tierras. Evidentemente. Tenemos la esperanza, ya hemos llevado a, cabo, llevado a cabo muchas reformas, algunas reformas para poder modificar o para llevar a cabo este pro proyecto de ley. Ya lo hemos presentado al ministerio, así que esperamos una respuesta por su parte. También hemos terminado una ley relacionada con la evaluación de las tierras. Porque es un sector que no tenía regulación antes. Así que hemos eh, llevado a cabo esta tarea de reglamentar este aspecto para tener también acceso a encontrar la información necesaria para determinar el valor de las tierras. Y también hem hemos preparado. Un propuesto un portal en el que la, el público puede informarse. Hay también organizaciones que sensibilizan a la población y que ofrecen asistencia jurídica gratuita, sobre todo a aquellos más vulnerables, para que conozcan más sobre sus derechos en cuanto a la tierra. Intentamos sensibilizar más, transmitir más esta información para poder ayudar más. Gracias, Naomi, por compartir tu perspectiva desde dentro. Muchas gracias. Eh, Bárbara, ¿tienes alguna idea de su, de, del trabajo sobre cómo, cómo la crisis mundial de la Tierra ¿Ha creado las condiciones para una corrupción discriminatoria en el sector de la tierra? Sí, por supuesto. Sí, por ejemplo, la primera pregunta debería ser más bien: ¿qué es? ¿Qué es la crisis mundial de la tierra? Creo que es importante saber, porque quizá tenemos una interpretación diferente. Creo que. Se trata más bien de una crisis mundial de la Tierra, se trata más bien de una degeneración radical, una, una corrupción de la forma en que se gobierna la Tierra y los recursos naturales y de los impactos sobre la vida, del impacto de esta sobre la vida de las personas y, y en el medio ambiente. La Tierra ha desempeñado un, un, un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya lo sabemos, al mismo tiempo el juego de poder que ha existido por el control de los recursos no es nada nuevo no es nada nuevo, todos podemos estar de acuerdo probablemente podamos considerar la desigualdad de la tierra como la forma más antigua de la desigualdad lo que está cambiando drásticamente así lo demuestran las, las estadísticas más recientes sobre el asunto de la brecha de desigualdad de la tierra es el hecho de que la tierra por su naturaleza finita y debido a los acontecimientos económicos y geopolíticos de las Dos últimas décadas se ha convertido cada vez más en un, negocio, en un negocio. Las inversiones en la tierra como clase de, vamos a decir, un activo, lo que los estudios definen como financiación de la tierra ganaron mucha, mucha influencia en estas dos últimas décadas y pueden considerarse como una propuesta del mercado al creciente riesgo de las acciones convencionales. Se ha impactado más en ciertos contextos por la presión que existe. Hemos calculado que no hay suficiente tierra para todas estas plantaciones de carbono. Estos sistemas eh, se consideran poco eficaces, poco adecuados al discurso económico, o más recientemente al climático y a las respuestas climáticas que favorecen a los contaminadores y no a los más a afectados por el cambio climático. O sea, hay una visión discriminatoria también por parte de los sistemas locales también. Los sistemas no se consideran suficientes, incluso en un contexto, lo hemos visto desde nuestra propia experiencia, la mentalidad del modelo dominante ha transformado lo que solía ser un, bien, un buen sistema, eh, un, buen, un bien social, en un negocio, en un negocio para obtener beneficios a corto y largo plazo. Operado a través de transacciones de tierra corrupta y discriminatoria. Por supuesto, como digo, de, se llevan a cabo como eh, desde perspectivas de corruptas y discriminatorias. Muchas gracias, Bárbara. Vamos a volver a Melus y Menos de qué factores eh, dificultan la denuncia de la corrupción en el sector de la tierra en África. Yo creo que depende un poco del contexto, es difícil para el tema de los derechos humanos por el sistema de poder. Una historia relacionada que existe en muchos países de Sudáfrica. Una de las organizaciones con las que hemos trabajado, que es una organización de base, tiene una organización de base que trata asuntos sobre derechos de propiedad para, para grupos vulnerables que son víctimas de la corrupción. Y, y hay incluso algunos de ellos que han sido asesinados. O perseguidos. Hay violencia y asesinatos, tanto de activistas como de denunciantes. Esto además indica que, que deberíamos centrarnos más en estos aspectos. La legislación tiene que enfocarse no solo en estos asuntos, no solo en, en la parte de la ley, sino llevar a cabo estudios sobre la, el, los mecanismos que, se pueden, que pueden existir. Creo que necesitamos reconducir correctamente lo que está ocurriendo realmente en lo que concierne la parte de seguridad en cuanto a las comunidades agrícolas. Esta corrupción, hemos llevado a cabo un, un estudio sobre esta corrupción que también afecta a los agricultores que han sido también intimidados. Algunos de los agricultores comerciales victimizan a los trabajadores y se resisten a los esfuerzos de la sociedad civil por, por implicar a los trabajadores. Los, los hay que no reciben ingresos. Así que en estas comunidades tampoco existen mecanismos adecuados para la denuncia de irregularidades. Necesitamos, por eso, esta organización Corruption Watch trabaja con otras organizaciones de base para encontrar una solución. Estos, estas víctimas no solo existen, en las comunidades de agrícolas, comunidades locales, sino también en otras zonas donde se victimiza, se, se, se persigue y se amenaza. Muchas gracias, muchas gracias. Lo siento por haber escuchado estas historias tan duras. Tengo una pregunta de seguimiento para usted. ¿Cómo podemos contar las historias de, la, de las personas afectadas por la corrupción discriminatoria? Que estamos trabajando con la gente en, en, en desde sus perspectivas, la gente de base. Entonces es muy poderoso. Y en, en cuanto al caso de Corruption Watch en Sudáfrica, uh, quisimos contar uh, historias de audio, relatores de audio. Y tuvimos una serie de podcasts. Uh, no solamente la gente aquí para los activistas y todo. Uh, los otros jugadores importantes en el campo. También quiere, queremos escuchar las voces de las personas marginalizadas de estas comunidades, uh, escuchar su punto de vista de, de sus violaciones, cómo le están uh, haciendo trampas, defraudándoles uh, por personas poderosas, uh, agentes de gobierno están violando sus derechos. Entonces, um, Diría que este tipo de investigación que realmente alcanza el nivel de compromiso como activistas, que es un, importante en cuanto a contar relatos, historias, y, pero como audiencia también uh, para entrar en los medios sociales, para eh, alcanzar una, pública, una audiencia más amplia. Muchas gracias Melusi. Ahora vamos a hablar... Uh, hablando de corrupción en el sector de las tierras, ¿cómo considera el gobierno uh, las mujeres, el impacto de grupos discriminados como en mujeres, comunidades indígenas y personas mayores, por ejemplo? Bueno, muchísimas gracias. Como he destacado antes, um, voy a compartir mi pantalla. Como he destacado, subrayado anteriormente, el número de programas tratando de abordar este tema, algunos son por los gobiernos y otros eh, tienen impactos eh, en nuestra sociedad civil, la red de sociedad civil. Uh, Uganda tiene una sociedad civil muy vibrante, muy act activa en el sector de tierras. Y hemos hecho mucho trabajo con eh, la sociedad civil. Entonces, creación de conciencia, cuando hicimos el mapeo, uh, uh, descubrimos eh, qué puede hacer la sociedad civil bien y apro proporcionamos programas a sociedad civil para trabajar en sus mandatos para crear conciencia. Entonces, eh, Apoyamos y seguimos apoyando a la sociedad civil. Y mientras que la sociedad, sociedad civil uh, puede dar esta información al gobierno, al, tal vez uh, no han informado a las comunidades sobre esa información. También tenemos teléfonos uh, gratuitos que pueden, uh, pu pueden apelar a estas instituciones como delatores, um, denunciantes y para informar sus denunciar sus casos. Entonces, estos números uh, gratuitos están en el sitio web. Entonces, cualquier persona puede llamar al ministerio y esto ayuda mucho porque podemos um, saber lo que está pasando. Y otro componente es el establecimiento de centros de, de tierra derechos de tierra parte de la reforma en que hemos creado estos centros de reforma de tierras, derechos de tierras en que la gente puede acceder a son uh, a, son como portales de servicios públicos, puedes denunciar su queja, puedes uh, denunciar sus um, desafíos o si quieres desafiar algo o reclamar algo, reclamaciones. Entonces, hay centros y también hay registros en que el gobierno va a la comunidad para establecer cuáles son los desafíos que se enfrentan las comunidades para poder apoyar y ayudar de manera gratuita para registrar las tierras uh, del la gente entonces estas clínicas móviles están trabajando bien porque hay menos burocracia y aseguran que los procesos paso a paso uh, en las comunidades y le damos uh, las fechas en que va a celebrar la clínica y entonces mucha de la comunidad uh, asisten a estas clínicas móviles y tenemos Uh, un registro masivo con el apoyo. Uh, uh, tenemos registros masivos para tenencia de tierras y estos programas, las mujeres forman parte del de proceso, todo el proceso es parte de. Con concienciación, pero también para incluir las mujeres en los títulos de tierras y esta ayuda a las mujeres a asegurar sus derechos territoriales. Y tenemos otro proyecto que se llama Checking, que es uh, sobre procedimiento de registros. Entonces tenemos días abiertos, vamos a una región y lo... Uh, permitimos al público acceder a nuestro sistema de uh, registros de tierras y la gente puede verificar su, si tienen si sus tierras están registradas si tienen sus títulos de tierra entonces este es con, estamos estamos tratando la pública como nuestro cliente uh, no no como dejando los Uh, que el la pública el público tiene que sí mismo tienen que entregar este servicio este servicio entonces estamos cambiando actitudes en cuanto a la administración de tierras y como señalé uh, hablando de adquisición de tierras ha sido un desafío muy grande en Uganda pero hemos hecho todo lo posible para asegurar que en cuanto a las políticas uh, y llevarlos al gabinete para crear mayor transparencia y más opciones uh, para la, el público. Uh, entonces, estas son las opciones que ya están reconocidas uh, y por lo que uh, llamamos inversión capitalista. Uh, desde los otros países que están más desarrollados que nosotros. Gracias por explicar como sobre estos esfuerzos de Uganda. Um, también hay unas preguntas después para las personas que están aquí directamente. Ahora vamos a hablar sobre otro aspecto de corrupción de tierra. Sam, puedes hablar sobre la rendición de cuentas y transparencia de información como soluciones a corrupción en el sector de tierras. Y en el informe, como la rendición de cuentas y transparencia de información fueron abordados como soluciones. Bueno, sí, gracias. Entonces, en la última sección de últimas recomendaciones del informe, Uh, Naomi está hablando mucho sobre esta falta de acceso a información o falta de reconocimiento o de um, conocimiento. Y este es lo que vimos en todos los países. En algunos casos, eso fueron deficiencias en el marco jurídico, en algunos casos fueron una falta de información en sistemas de registración de tierras en otros lugares estamos hablando sobre conocimiento de pueblos indígenas, pero en cada país uh, que vimos que era algo consistente, este um, falta de acceso de información en dentro de los cinco siete países uh, había mucho espacio de hablar de cada tema, pero podemos ver la diversidad de sistemas uh, territoriales en África. Por ejemplo, eh, del base de datos fue un uh, tercer miembro del, del equipo de investigación, uh, que esto nos ayudó mucho para desarrollar estas secciones. Y um, creo que si sí, para nosotros es difícil, como investiga investigadores trabajando en este campo, puedes imaginar lo que es si. Eres una persona que vive ahí que está tratando de acceder a información. Lo difícil que es para ellos, muy desafiante. entonces, entonces en la sección de recomendaciones hablamos sobre cómo tienen que mejorar el acceso a información, recopilar datos uh, y es muy importante reconocer las situaciones distintas de cada comunidad. y hablamos en términos específicos um, vinculados a obligaciones. Uh, en que los uh, actores de inversión uh, tienen que hacer accesible la información. entonces, en cuanto a la justicia y mecanismo de rendición de cuentas, esto fue un tema muy común también en los, en los testimonios que recibimos. es una dinámica que exploramos en específico la manera en que corrupción y discriminación impiden acceso a a información y hay patrones muy parecidos en cada país. Por ejemplo, muchas veces la gente habla sobre las debilidades o los desafíos de tratar de lograr uh, reformas en el mecanismo en, en la, los cortes, los tribunales, o si está, el mecanismo ya está establecido, entonces uh, hay una falta de acceso a recursos o falta de tiempo o mecanismos de defensa, eso es muy común en los testimonios que recibimos. También otros asuntos, por ejemplo, en los mecanismos de justicia informal, algunos casos sobre la aplicación de estereotipos, por ejemplo, um, la situación por personas que sufren de sida o mujeres. De se esperan que las mujeres resuelvan sus uh, disputas, sus conflictos en la casa, en familia, sobre todo en cuanto a mecanismos de, um, si tienen una queja, por ejemplo, en la ley consuetudinario. Entonces, había un punto sobre rendición de cuentas que para mí es muy interesante. Eh, es al alto nivel tratando de la manera sin que anticorrupción y leyes anticorrupción antidiscriminatorias uh, en cuanto a la justicia porque los enfoques de anticorrupción son enfocados en los en los que uh, que causan corrupción y para la anti, ley de antidiscriminación está enfocado en la víctima. Entonces, esto, eh, por ejemplo, las leyes de antidiscriminación eh, toman lugar eh, civil, pero es, para anticorrupción es criminalizado. Por ejemplo, delitos criminalizados por, como soborno. Entonces, estas dos cosas se interactúan, entonces hay desafíos si están separados por la ley. Por ejemplo, si uh, una mujer, su esposo está enfermo, sabes que cuando su esposo se muere uh, sobre leyes tradicionales, uh, hay varias demandas de familias, entonces te encuentras en una situación muy difícil. Y lo que veamos con la. Eh, en investigación de transparencia anteriormente es que los individuos tienen falta de acceso a justicia que debería ser uh, disponibles y si pensamos en las como los enfoques de anticorrupción en dirigir en abordar uh, los los casos individuales particulares eh, en cuanto a administración de tierras pueden ver es un problema Uh, sistémica. Una cosa que la ley antidiscriminación hace bien es que provee uh, procedimientos específicos cuando hay una violación de un derecho. Por ejemplo, si uh, tiene, tienes un caso de, en que haya un caso de ac discriminación activa, entonces en la es el, la culpa del partido que está acusado y entonces esto da una oportunidad y crear una inferencia de discriminación y puede ayudar a superar algunas de esas barreras administrativas que surgen eh, en los casos, esos casos secretos o que la mayoría de la información uh, es responsabilidad de la persona demandada entonces estas cosas para pensar en cuanto a activismo ante corrupción ante discriminación para identificar los uh, caminos distintos y eso es uno de las recomendaciones uh, que requiere más o mayor investigación sobre este punto gracias gracias Sam Barbara puedes hablar sobre acceso a participación y cuáles recomendaciones específicas relacionadas a participación y acceso a información y medidas específicas para incrementar aumentarlo sí estas recomendaciones en el informe son uh, su, da atención o res resalta estos temas de participación, transparencia y rendición de cuenta en gobernanza de tierras. Pero si veamos corrupción y el ejemplo que Sam compió que en que las personas que deberían proveer información para uh, proteger las personas contra los que están haciendo daño, entonces es muy importante y crítico para tratar de este tema. Por ejemplo, en la participación. En cuanto a la participación, si eh, es dentro de un marco ideológico en cuanto a, a reforma de tierras, entonces, ¿cuál sería la manera? Entonces, el primer elemento sería, no sería la agenda de otra persona, otro modelo, debería ser una agenda abierta para la participación, uh, para que sirva uh, para que cumple o ayuda a los ciudadanos, si no va a legitimizar algún un modelo de corrupción política. Entonces, participación, crear un marco con mecanismos en lugar en vigor para uh, negociación efectivo y permanente, no para negociación. Entonces, algo en que los ciudadanos pueden apoyar o aportar es una medida importante. Otra cosa que es muy relevante es apoyar a devolver el poder a autoridades locales. Es eh, importante para poner en práctica y invertir en este. Función de instituciones, no solamente en cuanto a las tierras, pero en general, y también participación desde eh, perspectiva de ONGs internacionales que los ciudadanos tienen agencia, capacidad para participar en esos espacios para monitorear, exponer conflictos de interés o eh, exponer abuso, abuso de poder, creando espacios cívicos para ciudadanos para compartir sus preocupaciones. Y en cuanto a información, hay tres elementos que hay que tomar en cuenta. ¿Cuál, cuál es la información? ¿Qué tipo de información? No es siempre lo mismo. Uh, ¿Quién debería divulgar la información? Y tercero, ¿cuál es el mecanismo para acceder a esta información? Entonces, esto requiere un enfoque multiescala. Uh, hay obligaciones regulatorias para divulgar información, no solamente a nivel nacional o central o localizado, tienen que cum cumplir con obligaciones internacionales más restringidos uh, para actores co cooperativos y a nivel nacional acceder a información, no solamente a nivel, eh, eh, debería ir desde el local, local uh, gobierno localizados centralizado. Entonces, no podemos imaginar una legislación perfecta de tierras para acceder a información, pero si hay otras normas en cuanto a legislación fiscal, por ejemplo, en los um, sectores extractivos, entonces acceso a información es clave, muy clave la gobernanza de uh, tierra, uh, abuso de poder. Y entonces es muy importante coordinar políticas en este sentido también. Gracias, Bárbara. Ahora voy a hacer la misma pregunta a Simpip. ¿Cómo puede Uganda mejorar información eh, y para asegurar que las comunidades tienen acceso a información, conocimiento? como han mencionado mis compañeros se necesitan se está necesita mucho trabajo mucho esfuerzo para poder conseguir este objetivo esta justicia de los derechos de los territorios es un proceso incluso aunque haya instituciones es es difícil que, que, ser, que, que se resuelvan todos estos asuntos de forma compre, comprensiva, de forma integral. Falta información, falta, por ejemplo, si queremos denunciar. Necesitamos pruebas, necesitamos cierta documentación. Y Bárbara lo ha dicho, las reformas no deben simplemente. Enfocarse en las tierras, en, los, en los, las propiedades, también tienen que comprender que fluir esta justicia y esta responsabilidad de los, de los ciudadanos y esta, estos derechos que deberían tener los ciudadanos para tener este acceso a la información y a la asistencia jurídica. Tiene que haber una sensibilización política, por ejemplo, en cuanto a las elecciones, por ejemplo, si hay alguien que vota a cierto político, tiene que saber que lo está votando, por ejemplo, eh, hablando sobre las tierras, y tiene que respetar los derechos eh, de propiedad, pero también otros. Este tipo de, de perspectiva tiene que estar al centro de todas las discusiones y también tiene que estar presente en el discurso sobre la población y tiene que poder en la población el pueblo tiene que poder participar también en este discurso es un problema de equidad de igualdad entre las, entre las personas entre poderes no es simple no es algo no es una tarea fácil Y tiene un origen, tiene un, un origen cultural también, estas barreras que existen, eh, por ejemplo, en cuanto a don, dar el derecho de propiedad a una mujer. Por ejemplo, las mujeres, eh, se espera que las mujeres eh, vuelvan a comprar. Eh, los territorios cuando por ejemplo cuando eh, hay una herencia el hombre recibe su tierra directamente pero en cambio en cuanto a las mujeres se espera que la, que la vuelvan a comprar el tema de la seguridad es otro asunto importante hay que llevar a cabo medios recursos para poder Realizar un control desde la corrupción a nivel de gobierno. Y también hay que tener en cuenta que hay cierta distancia porque estos organismos, estas instituciones que están en la capital, pues tienen. tienen poder, pero también están muy lejos. Por ejemplo, es difícil que una mujer eh, vaya a vivir a la capital para poder ejercer su rol dentro de la política. Esto también puede causar problemas en, el, en su contexto. Se trata de un asunto de tradiciones. Tradiciones es, es difícil. Es una situación difícil para las mujeres también. Muchas, muchas veces las mujeres tienen, mujeres, los jefes de las mujeres que trabajan en, en, su, en su ciudad o en su pueblo, tienen que estar. Bueno, los jefes les preguntan, o se hacen muchas preguntas, les piden muchas explicaciones a las mujeres. Así que imagínense cuando se trata de ir a la capital o de realizar ciertas tareas. Pero hay muchas barreras. Hay una perspectiva también machista, masculina. Así que hay que centrarse en, la, en empoderar a la comunidad para que ellos mismos también, que la comunidad en sí, pueda, pueda luchar por sus derechos. Sharon, ¿estás aquí? Aquí está. Lo siento, he tenido un problema con Internet. Lo siento. Bueno, muchas gracias para nuestra última ronda de preguntas a los panelistas. Vamos a continuar. Sam. ¿Qué recomendaciones clave han surgido del informe para la comunidad de gobernanza de la tierra? Muchas gracias. Sé que no tenemos mucho tiempo, así que voy a intentar ser breve. En el informe hemos visto que cada una de las recomendaciones tiene un principio. Por ejemplo, la diversidad de los sistemas de tierras tiene que ser variado. Sí, está, existen los temas de la corrupción. tiene muchos retos. hemos decidido que es un tema, es un asunto complicado para fijar ciertas recomendaciones y que depende del contexto nacional. Las recomendaciones dependen, como digo, del Estado, de la comunidad original, se destinan también a las organizaciones que luchan por los derechos sociales. Nos enfocamos en la discriminación y se empieza siempre por reconocer la situación y las diferentes experiencias de desventajas locales. Se incluyen diferentes tecnologías para designar las tierras de los pueblos y las comunidades rurales. Necesitamos promover mejor los resultados en materia de tierra. Veo en el chat que hay algunas personas que están preguntando sobre la situación en diferentes países de África. Y también se ha realizado un trabajo para el tema de las recomendaciones en las comunidades internacionales y regionales. Hemos tenido muchas conversaciones en diferentes países, en diferentes contextos. Me voy a centrar en la segunda recomendación, que se enfoca en esa protección integral y eficaz. Trata de desarrollar marcos integrales contra la corrupción y la discriminación de forma integral. Eh, requiere una ley antidiscriminación exhaustiva, eh, así como integrar las. Salvaguardias de anticorrupción en todos los procesos. Trata sobre diferentes tipos de discriminación, la segregación, son, es un término importante cuando se habla de, de derechos de propiedad. También hablamos, hemos hablado de algunas medidas que se tienen que llevar a cabo para realizar acciones sociales positivas. Crear un entorno propicio. Son recomendaciones de alto nivel, vamos a decir. Es importante también eso llevar a cabo medidas de anticorrupción en todos los países. Hay algunos puntos importantes relacionados con eh, la información, la recopilación, recopilación de datos y la supervisión. Los grupos discriminados se enfrentan a retos clave, también por sus experiencias previas. Así que es importante integrar los esfuerzos para hacer frente a la corrupción discriminatoria. Así una petición de un titular del mandato del procedimiento especial de la ONU. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra. Muchas gracias a los panelistas. Lucy. ¿Cuáles son las acciones? en el marco privado para garantizar la integridad de los planes de igualdad de tierra. Tiene que haber una... Recon... Tienen que, tiene que existir una, un reconocimiento de que hay un, una, un vínculo entre el derecho de tierras y la discriminación. No tenemos eh, una evidencia, evidencia de que exista este, este link, que está este vínculo entre corrupción, disculpe, entre corrupción y discriminación en lo que se refiere a las tierras. Tratamos el tema de los derechos de propiedad en África siempre hablamos de la alta posibilidad de corrupción que está relacionada con la discriminación. y necesitamos que esto se refleje en las leyes y las políticas. tiene que haber una rendición de cuentas también. tienen que saber. tienen los estados. tienen que reconocer. tienen que saber que existe esta corrupción. tienen que llevar a cabo investigaciones. pero no, no quieren. no quieren llevar a cabo estas investigaciones. Así que muchas veces hay corrupción dentro de los partidos. Además, debe de, haber, de, como digo, la rendición de cuentas. El gobierno de Sudáfrica conoce ¿eh? los actos ilícitos, la corrupción, por ejemplo, en los planes de equidad para los trabajadores agrícolas. Pero el departamento responsable ha intentado barrer este asunto. Hay pruebas de estos actos. Se, se sabe que, que existe esta corrupción pero nadie ha hecho nada es, son las organizaciones las que como la nuestra las que ayudan a los marginados y, ol y olvidados y agradecemos mucho que, que otros nos ayuden en este camino las fuerzas del, del orden deben acusar penalmente no mi con estas recomendaciones me gustaría entender Escuchar tu opinión re en relación a qué medidas puede tomar el gobierno ugandés para responder a las conclusiones de este informe. Naomi, ¿me escuchas? Si me escuchas, por favor. Creo que el micrófono está apagado. Vale, mientras tanto, vamos a pasar a Bárbara y luego con Naomi. Naomi, ¿nos escuchas? Perdón, he perdido la conexión. No te preocupes, es normal. Me pregunta, Naomi: ¿cuáles son sus recomendaciones de cara a.? al futuro en cuanto a este informe. ¿Qué, ¿Qué medidas debe tomar el gobierno ugandés para responder a las conclusiones de este informe? Pues creo que, como mis compañeros del resto del mundo y de, de países de Sudáfrica, es verdad que se trata de una cuestión de, de realizar una reforma política y de ley primero para que se puedan tomar a cargo todos estos eh, retos que se puedan, no podemos vivir eh. en el pasado. Es importante retomar estos asuntos y, que, uh, los y, y, y garantizar que nuestros políticos estén actualizados y que respeten la ley, que sea un gobierno transparente y fácil de entender, uh, que, pueblo, que el pueblo pueda entenderlo de forma sencilla, simple en cuanto a esta reforma de los derechos de tierras también hay que simplificar los procesos para poder procesos legales para poder para que los propietarios de las tierras puedan realizar gestiones en relación a estas es importante también por ejemplo que pensar en, en la situación por ejemplo de de tener una asistencia jurídica disponible para a, a aquellos ciudadanos vulnerables que no pueden pagar las tarifas y, y que no pueden realizar eh, tareas burocráticas por desconocimiento. así que nuestra propuesta es garantizar eh, esta movilización continua eh, y que haya se sensibilice también en cuanto al tema de la adquisición de, de, de derechos eh, de tierras, de propiedad, para que los pueblos puedan dar su consentimiento eh, claro, informado y que no trabajen en negro, puedan hacer uso de ese poder que controla este proceso, que gestiona este proceso. Así que queremos que todo esto se incluya en nuestro régimen. Para que todos los ciudadanos estén protegidos. El gobierno tiene que llevar a cabo sistemas que permitan, incluso a los pobres o aquellos que no tengan los recursos, que puedan beneficiarse de este sistema y que no se les deje de lado. Esto da a crear una, una plataforma y una cierta resiliencia para estas comunidades y se van a sentir protegidas tanto ellas como sus tierras y sus derechos de tierra. Nadie debería sufrir esta discriminación. El gobierno no puede dar las tierras o quitarle las tierras sin que haya una compensación. A veces es difícil. Quizá habría, por ejemplo, muchas veces es difícil entender los plazos para aquellas personas que denuncian o que presentan reclamaciones. Es muy difícil. Eh, hay que actualizar este sistema y estas leyes que están obsoletas. Es una oportunidad para nosotros. Tenemos que actuar, no podemos ignorar lo que está ocurriendo y necesitamos sensibilizar y llevar a cabo las tareas correspondientes para poder avanzar. Todos tenemos que estar ahí, todos tenemos que ser transparentes y todos tenemos que apoyar junto con estas instituciones gubernamentales. Muchas gracias, Naomi. Ha sido muy interesante, muy e importante, Bárbara, cuáles son las recomendaciones para el futuro. Con sí, gente 10 segundos, trabajando 10 segundos, en, que que en justicia global y anticorrupción, discriminación, no solamente los profesionales, pero también person las personas que se sienten impactadas por estos temas, asuntos. Bueno, gracias a Panel. Hemos, tenemos muchas preguntas. Ahora vamos a contestar algunas de las preguntas. Tenemos la primera pregunta. Tal vez a uno de los ponientes puede contestar, si pueden. ¿Cuáles son las barreras uh, para? ¿Cuáles son las barreras a? Uh, sí, ¿Cuáles son las barreras para la aplicación eficaz de tecnologías digitales para abordar, se enfrentar uh, Creo que lo contesté en el chat. Lo, lo contesté. Next question. What is the of ¿Cuál es el impacto de corrupción de tierras sobre gestión sostenible de tierras en África? Creo que también fue contestado en el chat. Lo contestaron en el chat esa pregunta. Okay, ¿Cuál pregunta no ha sido contestada entonces? Sí, hay una... ¿Alguien pregunta para Menusi? No, ¿Para señora Cabanda algún tipo de corrupción, queja o mecanismo? de denunciante para el gobierno de Uganda, Naomi. Si algún mecanismo de denuncia para el gobierno de Uganda, Naomi. Ya he indicado que tenemos que hay una, institu una institución establecida por la constitución, que es un cuerpo que tiene un mandato para monitorear y, y observar y monitorear y gobernar. Entonces, ahí se pueden denunciar casos de anticorrupción. También tenemos el tribunal de anticorrupción. Y tiene el poder para una vez denunciadas estas tendencias de anticorrupción estos casos van uh, al se celebran en el tribunal la corte de anticorrupción es una entonces es una manera pero también tenemos otras instituciones establecidas por el estado por por el, la unidad de anticorrupción del Estado, que también uh, se trata de denunciantes en cuanto a temas de inversión y otros procedimientos para agentes de, de agentes de servicio público. Entonces, esas son algunas de las instituciones que abordan el tema de corrupción. Otra pregunta es de Taya, ¿cómo podemos empoderar la comunidad? para luchar corrupción desde pequeña corrupción hasta corrupción grande, cuáles sistemas podemos crear para luchar contra corrupción en el sector de administración de tierras y si podemos luchar contra estas actividades de corrupción, si no, dado que no pagan bastante a los empleados del gobierno, si sí, es posible que las comunidades involucradas Pueden, uh, pueden, es, son ellos que experimentan corrupción. Entonces, se trata de darles la, el conocimiento, información adecuada para que ellos puedan ser defensores, para incidir para el cambio, para entender, cóbrese, para que ellos entiendan cómo se manifiesta en corrupción. Um, entonces, en Sudáfrica, lo que. Lo que vimos es que la gente no entiende cómo la corrupción se manifiesta, entonces es muy útil para compartir o simplificar información para que ellos puedan utilizar esta información para incidir y defender por sí mismos. Por sí mismos. ¿Quieres agregar algo? No, no, ya, ya se acabó el tiempo. Otra pregunta desde Antonet. ¿Qué necesitamos para hacer medidas anticorrupción no discriminatorias? Um, so, para hacer las medidas anticorrupción no discriminatorias. Bueno, en el informe hay un, una sección que se trata de este mecanismos de denunciar, y este es un tipo de mecanismo, pero al final se trata de reconocimiento: reconocimiento o reconocer uh, eh, las comunidades marginalizadas, desventajadas. Y el tema, el asunto no solo se trata de medidas de anticorrupción sin en la manera que enfoques de antidiscriminatorias son consistentes. Se trata de áreas de prácticas, por ejemplo, si veamos BLT, hay más de 20 referencias a discriminación en las pautas, hay más de 20 referencias a corrupción en las pautas. En ningún momento estas palabras ocurren en el mismo informe y por eso es algo. Que veamos uh, en este informe que corrupción y discriminación se, son, se tratan como temas distintos, completamente separados, pero la investigación enseña que muestra que ese no es el caso, no se puede abordar um, eh, los daños causados por, sin uh, abordar, sin tratar corrupción y discriminación. Entonces, para nosotros, antidiscriminación, los defensores de antidiscriminación, tenemos que ver cómo podemos um, incluir medidas de anticorrupción y al revés también. Los que trabajan con corrupción tienen que también incluir la información, experiencias. Hablamos sobre mujeres, por ejemplo, hoy, porque muchas mujeres experimentan uh, desafíos múltiples. En, en ser involucradas, pero este informe cubre varias características y si veamos las en cuanto a estado socioeconómico, edad, uh, religión, etnicidad, todos estos factores, de identidades, pueden implicar, puede implicar o afectar la experiencia de una persona. Entonces es importante tratar de, de tratar de crear, hacer una puente construir una puente entre estos sectores uh, y hacerlo unirlo. Disculpa demasiado largo. pero gracias por elaborar. entonces muchísimas gracias ha sido un debate muy interesante podemos seguir hablando, pero tenemos que terminar ahora dado el tiempo gracias a los panelistas. Gracias por su participación y compromiso y gracias a los participantes en línea y gracias por participar con nosotros en las con las preguntas. Por favor, hay una quest encuesta en el chat. Si quieren contestar la encuesta para mejorar, para que podamos mejorar este webinario y también en los medios sociales. Bueno, muchísimas gracias a los intérpretes. También ha sido genial. Muchísimas gracias por este webinario y buenas noches a todos. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego.